¿Habéis visto qué nombre más gracioso le hemos puesto a este vídeo? No sabíamos cómo titularlo porque esto es un popurrí de especies como el ratón, derivados del ratón y parecidas al ratón. Y os vamos a hablar precisamente de eso, de animales que son como los ratones y de los ratones también, de las diferentes razas de ratón. Existen multitud y os hemos traído una pequeña representación de ellos, incluso algunos que se parecen al ratón, pero que ya hemos hablado antes y que tiene un vídeo aparte, como el gerbo y el degú. Básicamente son pequeños mamíferos roedores con cola, con la cola larga. Pues bien, quizá creo que el primero que os voy a presentar es el ratón común, que es este que tengo aquí a mi derecha. Ahí lo tenéis, es el clásico ratón que todos conocemos y que todos hemos visto y del que más os voy a hablar. Existen, como os he comentado, multitud de variedades de ratones diferentes. Ciertamente el ratón se ha multiplicado un montón, tanto como animal de compañía, como desgraciadamente como animal de laboratorio, porque a los pobres les hemos utilizado para probar todo tipo de sustancias, pero bueno, no me voy a enrollar con esto porque yo he venido aquí a hablar de los ratones como mascota. Os pongo dos ejemplos, el ratón vaquita, que es, no tiene tampoco ningún misterio, es parcheado básicamente igual que una vaca, y el ratón rojo satinado. Este tiene una característica especial en el pelo, que lo llamamos satinado, porque tiene un brillo especial satinado en el pelo. Parecidos a ellos tenemos tanto el hámster chino, que es casi más parecido a un ratón que a un hámster, y bueno, también tenemos el ratón de Benín. Y como os he comentado, el gerbo y el degú. Todos ellos se alimentan de una forma muy similar, son animales que pueden comer fruta con moderación, con excepción que ya os habíamos hablado que el degú no puede tomar fruta, pero el resto de ellos sí lo pueden hacer en moderada cantidad. Piensos especiales para ellos de ratones. Quizá aquí uno que nos esté faltando, que sí que os quiero hablar, es de la rata. La rata es como un ratón a lo grande, pero esa va a llevar otro capítulo completamente aparte. Si os hablo ya de las generalidades del ratón, este es un animal que durante miles de años se ha adaptado a huir de todo el mundo, porque está en la base de la pirámide. Al pobre se le quiere comer todo el mundo, desde rapaces, desde otros reptiles también se lo comen, se me ocurren pues mustélidos como el hurón, pues la marta, la jineta. Todo el mundo se quiere comer al ratón porque es muy abundante y es una presa relativamente fácil de cazar. Por eso él se ha adaptado a ser esquivo, a ser huidizo, a ser pequeñito, a meterse por todas partes, a no hacer nada de ruido, y eso es una de las cosas que le identifican como mascota cuando lo tenemos en casa. Es un animal que es muy manso, no son nada agresivos, pero es muy huidizo. Hay que tener mucho cuidado en sus jaulas porque se os puede escapar y bueno, pues ya todo el mundo sabe, meterse por los armarios, por detrás de la lavadora, debajo de la nevera y que te cueste después encontrarle. Como es la base de la pirámide y constituye el alimento de muchos animales, tiene la capacidad de ser muy prolífico. Es un animal que cría con mucha facilidad y que tiene, aunque le veis con un cuerpecito pequeño, puede llegar a tener incluso hasta 10 y 12 crías una madre. O sea, imaginaros, las crías, claro, nacen rositas y minúsculas. Y por otra parte, pues alimentación, os diré que es casi omnívoro. ¿A quién no se le ha metido un ratón en la cocina y ahí se ha tirado el tío a vivir meses? Comen de todo, se aprovechan todo. Restos de pan, pueden comer semillas, lo que los humanos, los desperdicios, todo, 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 es que ellos comen de todo. Pero cuando lo queremos tener controlado en casa, pues bueno, lo ideal es darle un alimento equilibrado, especial para ratones, pero a lo que voy que puede comer todo es que le podemos dar todo tipo de premios. Ojo con el queso, que todo el mundo asocia siempre de los dibujos el ratón y el queso. El queso curado tiene altas cantidades, altas proporciones de sal, y aunque huele muy bien, a ellos les encanta, pero la sal que lleva el queso no es buena. Entonces es mejor darle queso, pero sea queso de Burgos, y bueno, todos alimentos caseros sin estar especiados, es decir, sin especias y sin sal. ¿Vale? La sal para animales tan pequeños es bastante tóxica. Y
creo que poco más me queda que, bueno, echarles ahí un vistazo, que los podáis ver, y cualquier duda que tengáis, pues ya en particular por el Facebook, y sabéis que en la página web y en los enlaces que llevan estos vídeos, en los comentarios, nos podéis preguntar lo que queráis, que estaremos encantados de resolver lo que podamos.